de todo el mundo, muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación, nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. ¡Cuidado por la izquierda! Las máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. Los nuestros están rodeados en la iglesia. Tenemos que pasar. La infantería cuenta con nosotros. ¡Con la ametralladora! ¡Acabe con todos! ¡No se detenga, conductor! ¡Los de arriba son los nuestros! ¡Los ojos sobre el suelo, muchacho! ¡Están saliendo de las trincheras! ¡Use la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por el rey y por la patria! ¡Les haremos replegarse hasta Berlín!
presionan. Y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra, fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo, y el mundo la guerra. Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano. Somos esas personas. Los hastiados y los ingenuos. Los honrados y los delincuentes. Somos las futuras leyendas. Y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire. Los fantasmas del desierto. Y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme me intentó explicar cómo seguir con vida, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Nuevas máquinas bélicas, como los tanques, que podían cambiar el campo de batalla en unas horas. Por suerte, la mayoría eran de nuestro bando. La mayoría. Se ha perdido la diversión. ¡Fuego! He estado mirando sus papeles. No se preocupe, señor. Estoy listo para luchar por el rey y el país. Escuche, hijo, con que distinga entre ir hacia adelante o hacia atrás, me bastará. Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran Bess, la mujer de sus sueños. He encontrado un nuevo conductor, chicos. No diga palabrotas. A ella no le gustan las palabrotas. ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de estos asuntos, McManus. Escuche, no se preocupe. Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien, muchachos. Esta es la buena.
las órdenes. Son atravesar las líneas alemanas, acabando con las posiciones de artillería según avancemos. ¿Finch? Sí, señor. Después, avanzaremos hasta la ciudad francesa de Cambrai, en la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres. Sin duda lo disfrutarán. ¿No? Jesús, estamos en buenas manos o no, chicos. Vamos, McManus. Recuerden, hagan su trabajo. Cuiden unos de otros. Y la gran pérez cuidará de ustedes. El señor se apiade de nosotros. Terminaremos esto juntos, ¿verdad, Edwards? Claro. Conductor a toda potencia. Este pájaro está cambiando el plumaje. Mudando, McManus. Los pájaros mudan. Le voy a arrancar todas las plumas a esa... Calma. Esa paloma podría salvarle la vida. Es nuestro único medio de comunicación. ¿Todo bien ahí arriba, Edwards? Sí. Empiezo a cogerle el tranquillo. ¿A qué se dedicaba antes de esto? Conducía un coche. Era chofer. ¡Alto! Ya estamos. La infantería saldrá con el primer silbato. Nosotros les seguiremos. Cielo santo. ¿Habían visto antes algo así? Lamento decir que yo sí. Escuchen, vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino. Denle un poco de aire a nuestros chicos. Nuestra señal a toda máquina. ¡Disparan! ¡La artillería está destrozando a los nuestros! ¡Que esas muertes sirvan de algo! ¡Muévase! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Concéntrese y conduzca! Chicos. Están conteniendo a nuestros chicos. ¡Mantenga la posición! ¡Acabe con los cañones alemanes! ¡Están luchando como jabatos! ¡Aguante y manténgalos a raya! ¡Somos mejores que ellos! ¡Buen trabajo, muchachos! Ahora por la siguiente línea de trincheras.
¡Se han quedado sin una ametralladora! ¡En el blanco! ¡Sigan presionando, chicos! Asegurémonos de que nuestros hombres controlan esta trinchera antes de avanzar. ¡Granada antitanque! ¡Muévanos! ¡Cañón de campo! Agradecería no estar a su alcance, novato. Necesitamos que ponga a tiro esos cañones de campo. ¡Cañón de campo abatido! Ruinas, abriendo paso a la infantería. Vale, adelante. Ya debería estar bien. Muévanos, conductor. Un cañón de campo menos. ¡Concéntrense, chicos! ¿No debería darle un poco de ron al pájaro? ¡Se lo está ganando! No haga el tonto con el pájaro, Pritchard. Es nuestra única conexión con el cuartel general. ¿Y qué dice usted, Edwards? ¿Quiere un trago para mantener el pulso firme? ¡No! ¡No bebo! Guárdense las bromas hasta que llegue. ¡Se acerca un Sturmpanzer! ¡Ese tanque va a destrozar a nuestros chicos! ¡Edwards! ¡Aproxímenos! ¡Artillero! ¡Apunten a los puntos débiles! ¡Eso ha dejado marca! ¿Qué narices está haciendo? ¡Tenemos que volver al combate! ¡Le ha quedado marca! ¡Los tenemos! ¡Se está enfrentando a la gente equivocada! ¡Edwards! ¡Échele una mano!
haces? Edwards, ¿está bien? Claro, compañero. ¿Estás seguro? ¡Finch! ¡Chicos, adelante! ¡Van dos! ¡Sigan así, muchachos! ¡Cañón de campo cercano!
gente. ¡Acabemos con esto ahora! ¡Mira ese cañón! ¡Se han quedado sin una ametralladora! ¡Cañón de campo! ¡Cuidado! ¡Nos están machacando! ¡Infantería! ¡Acabemos con ellos! Siempre. Despeje el puente de las defensas alemanas. Ya lo tenemos. Encárguese, Edwards. Esperando. ¡Hay que moverse! ¡Mierda! ¡No consigo tracción! ¡Que retrocedan, chicos! ¡Fuera, lejos de bestia! ¡Oye, no hay tracción, señor! ¡No puedo moverla! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Señor! ¡Loba! ¡Detente, loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Esto es detrás de usted! ¡Por favor!
señor. Desde el campo, señor. Es Dolce. ¡Misión de ataque! ¡Tres, uno, cuatro! Chicos, ha sido un placer servir con vosotros. Tiene la suerte del diablo, Townsend. ¿Estás seguro? Solo tenemos órdenes a ciegas y una posibilidad. ¿Qué bando cree que acabará antes con nosotros? Son bocazas, McManus. Señor, sí, señor. Edwards, arranque. Vaya, hay niebla. No veo más allá de mis narices. Vamos a atravesarla. Edwards, yo conduciré. Adelante, y explore ahí fuera. No se haga el héroe, chico. Solo haga su trabajo. A ver si logramos salir todos de una pieza, ¿eh, Edwards? ¿Tiene problemas? Le cubriremos.
ya sabe qué hacer después. ¡Necesito aquí, hijo! ¡Y rápido! Edwards, ya le voy a decir, muchacho. Magia, conductor. ¡Pura magia! Nadie diría que estamos en guerra, ¿eh? Espere, voy a atravesar el canal. No veo absolutamente nada. Edwards, adelante, seis llenos. Se aleje demasiado. Escuche, sé que pedimos demasiado, pero no hay alternativa. Encuéntrenos un camino a través del bosque.
hombre, céntrese. Contamos con usted para salir de aquí. Ves si ha llevado una buena. Coja las herramientas y haga lo que pueda. Buen trabajo. Tenga cuidado. Nosotros nos encargaremos. No veo absolutamente nada. Edwards, adelante, seis hielos. No se aleje demasiado. Tiene que cubrirnos. ¿Ves si ha llevado una buena? Casi la perdemos. Según el mapa, deberíamos salir pronto de este condenado bosque. Hay que cruzar este puente de aquí y después no debería faltar. ¡En el puente! ¡Alemanes! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es posible. ¿Edward, qué? Shepard necesita bujías nuevas. Mire, busque otros pueblos. ¿Puede verlo? ¿Puede ver el pueblo? Sí, sí, lo veo. ¿Y nuestros tanques? ¿Puede ver alguno de nuestros tanques ahí abajo? ¿Edward? Sí. Pero ya no son de los nuestros. Parece que lo que necesita es estar en ese pueblo. Vale. Vamos, Edward. Vamos. Buena suerte. Ese tanque no va a ninguna parte y él estará muerto mañana. Estamos acabados. ¿Qué pasa? Abandona la misión, ¿verdad? No lo coge Finch, Pritchard, todos nosotros. Nos han jodido todo el tiempo. Si es lo que quiere, Batmanos, márchese. No se le ocurra volver a hablarme así. He vivido más misiones que usted, Cenas Calientes. Pues váyase de una puta vez.